Bueno, yo nací hija de padres que hacían vino y teníamos nosotros una quebrada que se llama Casna, donde ya, bueno, hace más de 70 años que ya murieron mis abuelos, mis tíos, donde ellos tenían harta uva, la uva país y la uva la moscatel. Porque acá en tiempo de verano acá los calores son fuertes, acá son sobre los 35 grados. Entonces la planta casi no resiste mucho, me parece que tiene que mantenerse siempre húmeda, me parece que se riega 2 veces al día. Acá tenemos distintas variedades de uva, o sea, acá hay, empezando por la Malbec, acá hay Syrah, después hay Rosada Pastilla, o Moscatel Rosal, pueden decir, Moscatel Blanca, ¿cierto? Tenemos San Francisco también un poco, está mezclado la uva acá. Los vinos este año que tenemos preparados en la cooperativa hay 6 variedades de vino, ¿cierto? Tenemos un Jalar que es el mejor vino que sacamos acá, que es un Jalar. Tenemos un segundo Jalar que es, el, que es como la segunda categoría. Después tenemos un vino naranja que decimos, ¿cierto? Que lo inventamos acá, porque ese vino no existía en ninguna parte, lo inventamos acá con alguna uva moscatel. Tenemos el rosado, ¿cierto? La de Rosada Pastilla. Y tenemos los vinos dulces, que van a ir 2 variedades de vinos dulces, y esas son las 6 variedades de vinos que vamos a tener.